¿Qué onda, chicos de Zona Roja TV? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Plasencia y estoy muy contento de estar una vez más con ustedes y en el Estadio Universitario Lobos WAP. El día de hoy tenemos a dos grandes futbolistas, los cuales son... Carlos Morales y... Luis Olascuaga. Bueno, coméntenos, ¿con qué equipo han, iniciaron su carrera en el fútbol? Bueno, yo inicié en el Club América desde los 13 años hasta los 20. De ahí me fui a Liga de Ascenso a Necaxa y de ahí a Zacatepec. Estuve un tiempo aquí en Lobos WAP, luego fui a Tlaxcala, regresé aquí a Lobos WAP y gracias a Dios ascendimos a Primera División. La mía es un poco más larga. Yo soy nativo de La Piedad, Michoacán. Ahí inicié en La Piedad, Michoacán en Primera A. Y después en el año del 98 debuto con Monarcas Morelia. Y desde ese año hasta el día de ahora... estamos dentro del fútbol, donde hemos hecho cosas importantes para el fútbol, donde he militado en varios equipos y del cual hoy en día estoy contento de estar en Lobos WAP. Coméntenos, ¿cómo fue su experiencia en su debut profesional? Bueno, yo tenía 18 años, sí tenía un poco de nervios porque pues creo que es normal, es el máximo anhelo de un jugador. Me debutó el entrenador Chucho Ramírez contra Querétaro y ahí fue donde inicié mi travesía, ¿no? Igual, muy similar, para mí fue también un momento de un sueño realizado, de un joven o que desde niño tenía esa ilusión y ese sueño. Se me cumplió también teniendo 18, 19 años, en el año 98 con Monarcas Morelia, y el señor que me debuta, el técnico que me debuta en ese momento fue el señor Tomás Boy, y bueno, digo, con una ilusión muy grande y hasta el día de ahora. Bueno, coméntenos. ¿Cómo? Bueno, ¿se han llegado a encariñar con un equipo? Y en ese caso, de ser sí, ¿cuál? Bueno, creo que yo he tenido etapas muy bonitas en todos los equipos. He tenido muchas alegrías con todos. En América fue mi gran sueño, ¿no? Debutar y todo. Y aquí en Lobos WAP, pues creo que la temporada pasada, un sueño para todos nosotros que era ascender, que nunca lo habíamos hecho. Y creo que a esas dos grandes instituciones les debo mucho. Para mí un gran equipo que le tengo un gran cariño es Monarcas Morelia, porque ahí fue donde inicié, donde gané mi primer título, donde he jugado la gran mayoría de mi carrera dentro de fútbol, donde he jugado casi 14 años en Monarcas Morelia. Así es que estoy muy agradecido con ese club, pero igual en cada uno de los clubes le estoy totalmente agradecido. Mis padres me enseñaron a ser agradecido y ahora no es la excepción. Y bueno, ya por último, ¿qué pasa? ¿Cómo se sienten? Bueno, aquí en tu caso, cuando Lobos WAP contra América, ¿qué sientes ahí? No, pues siento una gran alegría, ¿no? Después de estar tanto tiempo en Liga de Ascenso, poder enfrentar otra vez al equipo que me vio nacer en Primera División. Y bueno, creo que ojalá y que Dios quiera que sean más partidos como esos. La misma pregunta, ¿cómo te sientes cuando es Lobos WAP contra Monarcas y estás en la alineación? Es una motivación aparte. Siempre el jugar al fútbol es una motivación, pero cuando enfrentas a tu ex equipo, y más si ese ex equipo es el que le tienes un gran cariño y un gran agradecimiento, pues es una motivación extra. Y siempre el ver a compañeros, a gente que de hecho tengo grandes amigos dentro de ese club, pues siempre es bastante motivante jugar contra ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus hobbies? Saliendo del entrenamiento que hacen después de un partido, sus hobbies. Bueno, yo saliendo de cada partido, pues me voy a cenar tacos, aunque se escuche muy así. Y en la semana trato de estar con mi familia, de ir al cine, voy al gimnasio y ver películas. Igual, somos muy similares, yo creo que vamos a coincidir con lo mismo, pero más sin embargo, a mí me encantan las mascotas, sobre todo los perros. Tengo 4 perros, por las tardes procuro estar con ellos, sacarlos a caminar. Obviamente tengo ya hijos grandes, son 2 los que tengo, ya son grandes, y procuro estar con mi familia, con ellos, con mi esposa, tratar de pasar el rato que de repente el fútbol te absorbe, y nada, tratar de aprovechar el tiempo porque también la vida es rápida, se va rápida, y cuando quieres reaccionar ya se te fueron los hijos o otras cosas y ya no puedes regresar a esos tiempos, así es que trato de aprovechar al máximo a mi familia. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por la entrevista, por regalarnos estos minutitos. Bueno, recuerden que nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca al equipo de Lobos WAP. Sus redes sociales les van a estar apareciendo aquí abajo. Yo soy Pedro Plasencia y continuamos con más de Zona Roja TV. ¿Nos podrían dar un mensaje para todos los chavos que les gusta el deporte y bueno, también el fútbol? Sí, yo creo que hoy en día, a como vivimos nuestro nivel social, nuestro país, que es bastante complicado, invitar a todos los chavos, no nomás a que jueguen fútbol, obviamente si es su deporte favorito,
pues hacerlo lo mejor posible, inculcarles a cada uno de ellos el deporte en general, básquetbol, taekwondo, voleibol, tenis, etcétera, cantidad de deportes que podemos aprovecharlo, pero mientras sea deporte hay que disfrutarlo y gozarlo, que hoy en día se requieren más las cosas deportivas que otras cosas, ¿no? Tú, Luis, ¿cuál sería el mensaje que le das a todos los chavos que, bueno, les gusta este deporte y lo quisieran ejercer? Igual, como dice Carlitos, ¿no? Invitarlos a que hagan alguna actividad en sus tiempos libres para que no hagan otras cosas. El deporte da muchos valores como la disciplina, el respeto, y creo que eso es importante para nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día que hay muchas cosas malas, creo que es una buena oportunidad para que pasemos el rato haciendo deporte. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Luis. Gracias. Gracias. Bye.